Bueno, YouTube, ¿qué tal? En el micrófono tenemos un nuevo video. Hoy estamos con el podcast número, no me pregunten cuál porque se me va a olvidar. Estamos con un invitado especial. Gracias a él tuvimos lo que son los deck profile de Joaquín Cox, el deck profile de Alejandro Loaiza y su propio deck profile. Estamos con Héctor Pérez. Saluda, por favor. Hola, chicos, ¿cómo están? Él acaba de llegar de lo que es el YCS de Sao Paulo con un buen desempeño y logró lo que es el top 16. Le vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre lo que fue el evento, cómo espera el meta, las cartas que vienen, así para que estén un poco atentos. Hay que destacar sí que fue el único chileno que logró ir al YCS y fue top 16, así que el único chileno logró un top. Eso creo que es bastante, bastante importante. Tú dime, Héctor. Sí, o sea, ya había ido a Brasil anteriormente en el 2014 también logrando un top 16 y ahora nuevamente logrando entrar al top haciendo 7-1-1 en rondas jugando Cosmo. Cosmo, ese es el deck exclusivo de TCG, si no me equivoco. Ahora, tengo una pequeña duda. ¿Cómo fue tu estadía en Brasil? O sea, ¿te recibieron bien? ¿Estuviste cómodo? ¿A que fuiste solo básicamente a este lugar? Sí, claro, o sea, yo viajé el jueves a las 7 de la mañana hacia Sao Paulo y como ya conocía lo que era en sí la ciudad, me fui solo desde el aeropuerto hasta el hotel. Yo me quedé con unos amigos peruanos allá, fuimos creo que 7 nos quedamos allá, 8, y 4 de ellos lograron entrar al top 16, uno quedó cuarto, 2 quedaron top 16 y otro quedó octavo. Ah, fue uno de ellos, fue entonces Loaiza, que también que quedó top 4 con Cosmo, si no equivoco, ¿no? Sí, Loaiza. Muy bien. El evento, ¿cómo viste el evento, el YCS? Todos queremos, todos esperamos jugar un YCS, o sea, porque somos pobres más que nada, no pudimos ir la mayoría de nosotros. ¿Cómo fue el YCS allá? Sí, somos bastante pobres, lentamente. ¿Cómo se desempeñó el YCS? O sea, sí. Sí, fue súper bueno. El primer día llegamos un poco tarde porque fuimos a turistear un poco, pero nada, me preinscribí el día viernes. Llegamos a eso de las 5 o 6 de la tarde y el evento el primer día terminaba a las 7 y media. Me logré preinscribir y nada, hacía mucho calor en el país, era casi verano, entonces es medio complicado esa ciudad porque hacía calor y al rato estaba lloviendo, pero no, nada, fue súper bueno el evento. Bueno, ese fue sí. El día anterior a lo que es el evento en sí, o sea, el torneo. ¿No había nada más además de la preinscripción? Claro. ¿Algún torneo previo, algo así? No, nada, era solo preinscribirse al evento, ¿no? Y preguntarle la última duda a los jueces y esas cosas. Muy bien, ¿no tuviste ninguna duda especial? ¿Algún tema de ruling o ya ibas bien preparado, ya ibas, no tenías duda de ninguna cosa? Okay. Sí, tenía dudas con dos ruling, pero nada, se resolvieron a la brevedad. Pero ya, más adelante te cuento cómo fue mi desempeño en el top y por qué perdí. Ya, bueno, el día 2, si no me equivoco, es la ronda suiza, ¿no? Son las 9 rondas reglamentarias del torneo. Si no me equivoco, tú dijiste que te fuiste 7-1-1, ¿no? Claro. Sí, 7-1-1. Explícanos, ¿cómo fue ese desempeño en rondas? ¿Contra qué jugaste? ¿Cuál fue tu match más difícil, el más fácil? Cosas así, el desempeño del mazo en rondas, el side deck, etc. Ya, bueno, mira, yo aquí en Chile gané lo que se llama el YCS VIP, que eso te da en la entrada al YCS gratis y las dos primeras rondas ganadas. Entonces ya, tuve el asiento exclusivo y todo eso. Aparte me daban agua para refrescarme, comida y todo eso. Y 2-0, o sea, yo partía jugando ya en la tercera ronda. ¿Ya? Pero al principio del evento se llama, o sea, dicen los Bounty Hunter, que es una modalidad de que, o sea, yo tengo 4 sobres en pozo, ¿ya? ¿Ya? Si yo gano una ronda, me llevo 2 sobres y los otros 2 se acumulan. ¿Ya? Y se van acumulando hasta que yo pierda. Si ¿Ya? yo pierdo, mi oponente me gana y uh-huh. se lleva todos los boosters acumulados hasta esa ronda. ¿Ya? Entonces ponte tú, yo voy 7-0 y llevo 14 boosters acumulados, ¿me entiendes? ¿Ya? Alguna cosa así.
Okay. Entonces, él se lleva mis boosters cuando yo pierdo. Si yo gano las 9 rondas, me llevo todos los boosters. ¿Ya? O sea, ¿Entiendes? es Entonces apostar. yo fui eso. Claro, es apostar. Fuiste casado, básicamente. Eras casado por todos los duelistas. Claro, o sea, hubieron 10 Bounty Hunter en todo el torneo. Ahora eran de todos los países, pero como fui el único chileno, me tocaba a mí ser. Era el más Bueno, y destacable. entonces, claro. Entonces iba 2-0 y me tocó jugar la tercera ronda ya. Me acuerdo que me tocó contra Anthony, un amigo de Brasil, que me jugó Satela, la cual pude ganar 2-0 esa ronda. Ya me encontraba 3-0. La cuarta ronda me tocó un Cosmo de Brasil, en el cual gané 2-0 en Mirror Match. En la quinta ronda creo que fue la más difícil, ya que empaté esa ronda en tiempo, teniendo 100 puntos de vida, y lo logré matar, contra un Cosmo de Argentina. ¿Ya? La sexta ronda me tocó un Magipepe ¿Ya? de Colombia, en el cual pude ganar fácil 2-0. Luego la séptima ronda me tocó un Magipepe igual, el cual me ganó 2-1 en tiempo. ¿Ya? De hecho, él pasó pr en primer lugar en el standing. ¿Ya? Luego me tocó en la octava ronda contra un amigo de Brasil que jugaba a Pepe. Le gané 2-0. Y la última ronda me tocó contra Vivaldo, el campeón del YCS de Brasil, que ganó ahora, en el cual pude ganar en Mirror Match 2-0. O sea, le ganaste al Y bueno, campeón. en top. Claro, sí, y después me tocó el mismo en top 16, en el cual me ganó 2-1 por un ruling de mierda, pero nada, eso. A ver, te tocó contra un Satela. Y yo viendo el deck profile de Joaquín, hubieron muchos Satela. Hubo muchos Satela, mucha proporción de Satela en ronda. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que Brasil en sí es un país, o sea, si lo comparas con Chile, o sea, es el casi mismo meta, ¿me entiendes? Random. ¿Ya? Pero allá tienen más gente, ¿me entiendes? O sea, es Ah, un país ya. más grande, obviamente, y hay más random, ¿Ya? deck randoms, entonces por eso. Ah, no era porque intentara hacer algo en el meta, sino que había mucho de Grandon flotando en el YCS. Sí, claro, habían demasiados deck randoms. También, si no me equivoco, te tocó contra My Specter Performage. ¿Cómo es ese match para el Cosmo? ¿Cómo, es difícil? ¿Es O sea, fácil? sí, es difícil el match contra Pepe, ya que, o sea, el primer game Pepe lleva ventaja frente a Cosmo. Por diferentes. O sea, es que lo que pasa es que Draco Slayer es una carta muy buena, es absurda. O sea, su sincro Muy es. O buena. sea, ¿te acuerdas de la Madolche que no tarjetea? Sí, es lo mismo. Ese exit. Ya, es lo mismo, es lo mismo. Es una estupidez de carta. O sea, el sincro es absurdo. Ya sí, te creo. Entonces tiene sí, tiene mucha ventaja contra Cosmo. Y es por eso que me decidí jugar Skill Drain de Mind Deck y un Kaiser Coliseo de Mind Deck. Por lo mismo contra Pepe. Pero Es muy buena no esas tenías miedo de cartas. que te la tifonearan con la Eccentric o algo así, que la Eccentric igual es una carta súper fácil de buscar en el mazo con lo que es la Wuthering Heights. Sí, pues claro, pero estaba o perder fácil o tratar de ganar. Ah, sí, ¿Entiendes? eso es verdad. Tiene toda la razón ahí. Claro, y los pepes que me tocaron en rondas le gané 2-0 a los dos. O sea, perdí solo contra un Magi Pepe, pero fueron en turnos. ¿Y cómo te ganó el turno? Sabemos que el Magipep igual tiene monstruos demasiado chicos, los Magispecters no pegan mucho, que digamos. O sea, lo que pasa es que, a ver, estábamos en turnos, yo parto, o sea, ya había partido yo. Le dejo un Kaiser Coliseum contra un mono. ¿Ya? Después me obliga a hacer un normal más para dejar yo dos monos. O ¿Ya? sea, me obligó a hacer eso. Porque para hacerle más daño, obviamente. Sí. Y me logró hacer Castle y me hizo todo su combo de mierda y me ganó. Entonces Se fue. quitó mi Castle. Con el Castle se quitó. Digamos que Claro, fue con el un error Castle de se quitó tecnicismo que mi hiciste tú. Kaiser Coliseum. Sí. Creo que O sea, fue. no es que fuera sido error de tecnicismo, pero. O sea,
Me iba a ganar sí o sí porque, o sea, si yo no bajaba a otro mono, me iba a ganar sí o sí porque ellos flotan más que yo, ¿me entiendes? Ah, sí, vos. Entonces, si yo tengo un mono, le voy a pegar y siempre van a tener monos, ¿me entiendes? ¿Pero no crees que en ese instante el Forerunner pudo haberla entonces, hecha? Por eso. ¿Hecho todo el trabajo? Sí, pero lo que pasa es que, o sea, estaba a un top deck de perder, o sea, a un Eccentric, a un Weavery Knights, y ya era como, pucha, ya, si no me arriesgo, pierdo. Ah, dale, dale. ¿Me entiendes? Sí, comprendo totalmente. Entonces era eso. Y también, si no me equivoco, te tocó Cosmo. ¿Cómo es el Mirror Match de ese mazo? He escuchado que es horrible, horrible, horrible. Sí, es horrible el match. Pero, o sea, si ya eres un buen jugador de Cosmo, o sea, sabes jugar ya, pero es más suerte el Mirror Match. Es netamente suerte. O sea, si tú abres bien, ganas. Ya. Pero si abres mal, ya es como, pucha, ya, ¿qué hago? Porque puedes robar puras naves grandes y no robas el piloto y es como, oh, ¿qué hago? No robas el campo para arreglar la entonces, mano. Entonces, es eso, es skill y suerte. Yu-Gi-Oh. Claro, el que roba el campo en primera mano o lo roba antes, tiene el partido ya casi ganado. Uh-huh. Es muy, sirve mucho el campo en primeros turnos. Bien, en el top 16 dijiste que perdiste por un ruling de mierda. ¿Puedes explicarnos cuál fue ese ruling? Sí. Ya. O sea, mira, no sé si perdí por ese ruling en realidad, porque era el primer game. Ya. Pero sacaba ventaja. Ya. Pero ya, lo que pasa es que él no tiene nada en el campo, solo la Wicked Witch de 1009. Sí. Ya. Yo tengo un campo y un Galaxy Cyclone en el cementerio y un caster en el campo. Ya. Él le quedaba menos de 5000. ¿Ya? Ya. Me destruye mi Galaxy Cyclone con... O sea, me destruye mi campo con Galaxy Cyclone para añadir una God Witch. La God Witch la bajo normal y pago 500 puntos para colocar en defensa boca abajo su mona de 1009. Sí. Él me encadena el efecto pagando 1000 para que no se destruya. Ya. Yo sabía de primera que el monstruo no se destruía, pero todos me dijeron que sí se destruía, por eso llevé la Godwitch y no llevé Breakthrough Skill. Ya. ¿Ya? Ya, y entonces paso Battleface, le pego y me dice que no se destruye. Yo apelo al juez que tenía al lado y me dice que no se destruye. Apelo al juez principal, en el cual le digo el caso y me dice que no se destruye y por eso perdí. Qué y mal. Ese ruling no lo aclararon en el evento. Al principio, entonces por eso perdí el primer game. Luego en el segundo game, él se equivoca y no me baja nunca un Forerunner. Y queda 1500 y largo Helandraco. Y le gano. Y vamos al tercer game y en el tercer game me gano. Robo mejor. O sea, no sé si robó mejor, pero sacó más ventaja con un Cyber Dragón. Me armó Quimera. Ah, ya. Ya entendí la situación. Sí, y si yo tenía... Sí, y si... Claro, y si yo tenía otro... O sea, si yo hubiera jugado 3 Core y un Cyber Dragón, le ganaba. Porque yo tenía en el cementerio un Cyber Dragón Core ya sin target en el mazo. Ah, ya entiendo. Bueno, las cosas del Yugi. ¿Qué hubieras puesto en vez de la Godwitch? Pero eso más que nada. Un Breakthrough Skill. Un Breakthrough para tener el otro value necesario para el Razoning y aparte el Mirror Match se me hubiera facilitado sacarme esa 1009. Ya. En resumen, ¿qué piensas del mazo? ¿No pensaste jugar Pepe en algún momento? ¿Te optaste directamente por el Cosmo? Y si optaste por el Cosmo, ¿por qué directamente por él? Porque de primera, ya, yo no tenía deck en el Troll and Toad. Entonces me conseguí el Cosmo. O sea, hubo un torneo en Santiago antes de que banearan al Necros casi y lo dejaran injugable. Yo no tenía deck. Entonces, luego de eso, entonces me quedé sin deck y me logré conseguir Cosmo y jugué Cosmo porque era la mejor opción en ese instante. Ya. Y me gusta Destroyer es una carta que si dejas Destroyer y Skildren es como casi game. O Destroyer, Calcio, Coliseum. Es bueno. Por eso decidí jugar Cosmo. ¿Y qué le ves de qué le falta al Pepe? ¿Qué le falta como para que te encante o te enganche de alguna forma? ¿O no crees que nunca te enganche el mazo? ¿Qué falta para que yo juegue Pepe? O sea, digamos. Nada, o sea, yo sigo jugando Cosmo porque, o sea,
O sea, es que lo que pasa es que prefiero Cosmo antes que Pepe porque Cosmo tiene más facilidad de hacer OTK, o sea, más Ay. rápido. Y me gustan los decks OTK. Y me gustan los decks que juegan trampa. O sea, Pepe no juega ninguna trampa que no sea Vanity o Warning, o si es que son, o si es que juegan trampa. Ya. ¿Me entiendes? Comprendo, comprendo. Por eso juego Cosmo. ¿Te gusta esa cota de control que puede generar el cosmos? O sea, sí, claro. O sea, no me gustan los deck control en sí, pero me gustan los deck OTK, que pueden hacer OTK muy fácil Ya. y que jueguen trampa. Muy bien. Entonces, Por eso. ¿cómo ves tu desempeño? ¿Piensas que te fue como esperaba que te iba a ir? ¿O pensás que te iba a ir mejor incluso? O sea, mi meta principal era pasar al día 2, o sea, al top 16. Okay. Y después lo que Dios quiera nomás, pero yo pensaba que me iba a ir mejor, o sea, pensé que iba a ganar mi top 16 y ya con top 8 ya me conformaba, ya era como ya pagado ya. Pero no, nada, o sea, me fue bien como esperé que me iba a ir, pero sentí que me faltó un poco más, pero nada, ese ruling de mierda, por no preguntar Por también. no preguntar Hubiera adelante. preguntado, pero pregunté por otras cosas. Claro, pregunté por otras cosas. Ya. Como tú eres jugador Cosmo, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a todos los jugadores Cosmo que tengo en Facebook, o a la gran mayoría. ¿Qué piensas de las supuestas cartas nuevas? Voy a decir supuestas porque también queda la posibilidad de que sean fake, ¿ok? ¿Qué piensas de estas cartas? Dark Eclipser, Cosmojo, Tinkant y la nave y los Troopers, los Star Troopers, como le dicen algunos. ¿Qué piensas de estas cartas nuevas? Ya, bueno. Ya, mira, o sea, la de nivel 9 creo que va a ser Sekhbet, por obvias razones. Sí. Pero es buena, pero solo jugaría una, ya que, o sea, si hubiera negado mágica sería muy mejor aún. Sí, Pero sería una carta premium. igual depende de tener un Cosmo en el cementerio y eso es como medio difícil un poco. Sí. Pero una no está mal. Y Arturito jugaría solo una, si es que la juego también, porque igual es como media random un poco, pero eso, y la trampa me parece muy buena, ya que tiene sinergia para remover el Damage Juggler, que igual es pesado un poco. Es molesto, es molesto. Y sí, y la otra de nivel 5 creo que es, una blanca, ¿Una no me nave? gusta. Sí. Esa que le baja le baja el nivel, o sea, le Ya. baja el ataque. No me gusta tanto. Y la otra que pagas 1000 y revives un Cosmo me parece súper buena, pero aún no. Aparte es nivel 3. Así que la puedes traer con teleport y puedes hacer algunas jugadas. Sí, no he visto los stats de esta carta. Sí, pero Pero. sí, es nivel 3. Sí. Y además el Tinkan también es nivel 1, también es psíquico, si no me equivoco, y también lo puedes traer por teleport. Entonces ahí te da un turno 1 bastante fuerte. Y el Sí, Cosmojo, claro. además que banichea, destruye tu propio monstruo. Entonces ahí las naves Sí, hacen claro. su juego. Yo creo que se viene interesante. Y las Sí, hace su juego. y el meta futuro, a ver, ¿qué queremos hacer tu opinión? ¿Qué piensas del futuro? Ya que viene después Monarcas con ese soporte estúpido que tienen estructura. Creo que en 2 días más salen los Magician. Estamos grabando esto el 2 de diciembre. El 4 sale los Magician en Estados Unidos. Se está confirmando lo que es Pendulum Wizard. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo se ve el meta después Claro. de la salida de Berserker of Shadows? Yo creo que el meta va a ser Cosmo y Pepe. Pepe con un poco más de ventaja, más que Cosmo. Pero Monarca no creo que vea tanto en el meta. Ya que, o sea, Cosmo es estúpido. Y Pepe es más estúpido aún. O sea, yo creo que, o sea, Monarca va a ser uno de los mejores tres decks que va a haber en el formato, pero Cosmo y Pepe van a ser mucho mejor aún. O sea, tú clasificáis como en los formatos pasados, por ejemplo, cuando estaba Necroz, Burning Abyss y Chadol. Aquí va a ser Cosmo, Pepe y Monarca. Algo así está diciendo. Claro. ¿Y por qué no el mazo Magician, Sí, claro, o este sea, mazo que viene estructura? es que Cosmo es mejor. Ya. Co está Cosmo. Cosmo es infinitamente mejor que Maichan. Y Pepe es infinitamente mejor que Maichan. Por eso. ¿Pero qué O piensas sea, de...? no va a haber. O sea, va a haber en el meta unos días, pero no más allá. No, no te da nada esta carta Pendulum Call, que además de buscar dos monstruos Magician que son péndulos, los protege durante una vuelta entera, o sea, el turno mío y el turno de mi oponente. No, no. O sea, no. O sea, el mazo ya es bueno, pero no.
no es tan bueno como... No es tan bueno para enfrentarse al meta. Como Cosmo o Pepe. Claro. Sí, pero bueno. Y si no me equivoco, el 12 de diciembre es el regional de Magic Sur. ¿Cómo te sientes para el regional? Claro. Y el 10 de enero también el regional de NetDecker. ¿Cómo te has preparado para eso todo de regionales? Bien, voy a jugar Cosmo. Es lo mejor que sé jugar en estos momentos, pero, o sea, me falta un Destroyer. Pero veremos si con dos hago algo. Ojalá, pero... Claro, ojalá, no, pero con dos Destroyer ya corre el deck. Sí, yo creo que igual estáis un poco aligerados. Si ya tenéis cubo al nacional, vais como para rendimiento. Para cumplir rendimiento, así. Claro. Eso, claro. Eso bueno, además te va a servir para probar las cartas nuevas si te las llegas a conseguir. No creo que esos dos regionales no se jueguen. Creo. No, qué mal. Para el otro, para el de Viña. No creo que tampoco, es que las cartas de Viña la edición sí sale el 15. La edición sale el 15. ¿Al 15 de enero? Sí, sale el 15 de enero y el regional el 10. Vamos a ir jugando con, con Cosmo. Cosmo como el primordial campeón de todos los tiempos, amén. Entonces no tengo que gastar tanta plata. ¿Sí? ¿Veis? Tienes suerte. Claro, no tengo que gastar tanta plata. Pero bueno. Claro. Yo quería decirte muchas gracias, Héctor, porque para aceptar la entrevista, porque te la pedí desde antes que fueras, y por grabar los decks, sí, claro. Porque no te los pedí, lo hiciste como de buena voluntad y eso se agradece bastante, ¿cachai? Se agradece bastante que fomenté la cuestión del canal. Sí, de nada, lo que pasa es que estaba en el hotel con ellos, entonces era como ya... Profile, entonces grabé tres, me faltaron dos más que estaban ahí arriba, pero me dio pereza subir. Ya, no te preocupes, igual con esto estaba bien, sí, igual no esperaba subir nada del YCS más allá de esto, así que no te preocupes. Pero bueno, ¿le queréis mandar saludo a alguien, algún quería... team, además de eso? Sí, quería mandar un saludo especial obviamente a mi Team Frogs, que estando ya yo en Brasil me apoyó demasiado aquí en el WhatsApp del grupo, por Facebook, a todas las personas que me conocen aquí en Latinoamérica, en Centroamérica. También un saludo especial al Team Mayea, que gracias a ellos pude jugar Destroyer, que me prestaron dos. Así que ellos tienen puntos Frogs acumulados ya. A muchas personas que me apoyaron durante el camino, que me ayudaron a testear. A Gerald de Costa Rica, que testeamos casi una semana full. A Galordea, que también me ayudó a testear. A muchas personas que ellos saben quienes me apoyaron durante este camino. Y nada, o sea, con esto que ha demostrado que en Chile hay potencial, que solo tienen que animarse a jugar torneos, que esto es a base de constancia, que ustedes pueden y nada. O sea, uno no nace sabiendo jugar cartas, sino uno tiene que aprender en el camino, claro. Y eso, muchas gracias a todos los que me apoyaron, sentí su cariño y su apoyo allá estando en Brasil, y nada, a seguir jugando Yu-Gi-Oh!, que es lo que me gusta, y lo que pretendo hacer durante muchos años más. Muchas gracias, Héctor, por estar en este podcast. Recuerden, chicos, como dijo Constancia, uno no es bueno naciendo bueno, uno es bueno jugando, practicando, aprendiendo, y así. El pro player no nace de un día para el otro, en cierto resumen. Pero bueno, recuerden, no. Esto ha sido todo, eso mismo, no nace del día al otro. Esto ha sido todo, recuerden, comenten, suscribirse, denle like al video. Gracias de nuevo, Héctor, por estar aquí, por los de Profile. De nuevo, muchas gracias, lo voy a repetir infinitas veces. Eso ha sido todo. Adiós. With something to prove, he went and raised the bar. Push the limits of his imagination. Don't let him say that you can't. You're gonna prove that you can.